Bienvenidos todos los que se andan conectando aquí con el compa Félix. Miren nada más qué vistas, estamos acá en el segundo piso. Estamos aquí en Cantaritos Restaurant y Bar. Aquí pues pasándoles una linda tarde, escuchando el tamborazo y el santuario, bien chido. Vamos a darle su like, por favor. Thank you.
vengas en raza, aquí mira, pues más que nada, pues un saludo para todos los de aquí de Cantaritos Jerez, restaurante y bar. Vámonos con los músicos. Vámonos, güey. Qué feliz. Pues aquí, pues acá, dándole contenido a esta gente para que empiece a escuchar su lindo Jerez. Es más trae la botella, nosotros a la una, ya digo, se abre las dos. Pues aquí, mira, van a ver, raza, nomás porque ahorita vamos a seguir el tamborazo, pero para venderlos un videito para acá, para Cantaritos Jerez. Me hace bien chido porque esa fue una cosa que quería hacer yo, desde que hacer una, como que dice, abrir el video en el segundo piso, allá arriba, donde es lo que, donde es el restaurante. Entonces ya cuando, pues, cuando tenga el Félix esta oportunidad, vamos y los ordenamos un... una comidita, pues que hasta lo hacemos en vivo, da, para que se conecte con el compa Félix y se me va a hacer bien chido. Es lo que estaba yo pensando de hacer. No, pero tenía un poquito, ¿no? Y luego se me hace bien chido porque está como en la mera esquina del jardín y le está pues acá. Se cansa de mirar, como que dice muy buena vista y pues se me hizo bien chido. Y mira, pues mira, qué chido, porque mira, acabamos de grabar ahí arriba del Cantarito, ¿sabes? Y pues, como te dije, pues los vinimos para acá abajo del jardín. Y pues ahorita me acabo de topar con esta linda muchacha. A ver, ahí te va el micrófono para que los platiques. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Hola, mi nombre es Viridiana. Y pues le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá, que están allá en California. Miren, papá, aquí ando. Aquí ando jereciando. Aquí ando jereciando, aquí en el centro con mi raspadito, bien a gusto. Quisiera tenerlos aquí, pero yo sé que algún día vamos a andar aquí juntos. Muchos saludos a toda mi familia, los quiero, los extraño y pues sí, nos vemos pronto. A ver, unas preguntas ya que para que aproveches del momento, pero por decir, ¿cuándo llegaste a Jerez? Apenas el domingo. ¿El domingo? Sí. Como por decir, el día de hoy, ¿ya almorzaste? ¿Qué comiste? ¿Para qué? Hoy sí, almorcé en casa, muy rico. Me estoy quedando con una tía. Fui a un señor que es medio curandero, medio quiropráctico, que es muy bueno. Le recomiendo, no sé dónde está, no me pregunte la dirección porque me llevaron, pero me siento súper bien. O sea, yo llegué con un dolor de espalda. Y bien, me siento muy relajada de estar aquí. Llevo 10 años que no venía a Jerez, entonces para mí es muy especial estar aquí en el centro, en el jardín. Sí. Y ya por un... A ver, pues platíquese a tu papá y a los que están mirando, ¿cómo está el clima el día de hoy? Hoy está pues medio nublado, pero igual calientito. Se siente bien, no está muy caliente, pero se siente muy, muy rico el clima. Sí, ha estado lloviendo, que a mí me encanta que... ¿Cómo anoche? ¿Te tocó anoche? Sí, anoche nos tocó. Cuando llegué estaba la lluvia también, entonces muy bonito el Jerez. Uh-huh. Ya, y pues ya, yo pienso que es todo, no sé, si otras cositas por ahí, no sé. Pues sí, ¿algo que... ¿Algo que te quieres quitar o decir o...? Pues nada, que aquí le está diciendo a Félix que es muy bonito lo que él hace por la gente que está allá en los Estados Unidos, que no puede venir porque... pues sí, les trae un poquito de la cultura, de lo, pues lo bonito que es Jerez a sus hogares. Lo digo por mi familia, porque yo sé que mis papás, esto de ver tus videos, esto los hace sentir bien, pues de verlos que llegan de la casa, del trabajo todos cansados y al ver tus videos y pues sí, se sienten un poquito más cerquitas a su casa, a su hogar. Yeah. Vamos a disfrutar de la música. Vámonos, pues. ¿Vas a querer ir conmigo? Sí, okay. Oh, ok. ¿Ella fue la que agarró la música, no sabes? No. Oh, ok. Oh,
¿También? ¿Por eso otra vez? ¿Otra vez? Vale, vale. Que le van a tocar otra vez la misma canción. Vámonos, recio. Pues este va a ser el nuevo record que la está pidiendo otra vez. Ándale. Lo que el cliente pida. Exactamente. Y pues para la gente que no sabe el nombre de la canción, ¿cuál es? Se llama El Capiro. Ese Capiro ya se secó. Ya somos dos. Otra vez. Yo pensé que te iba a dar dos.
Dice que otra vez, entonces ya como que dice ya van con esa cuatro. ¡Está chida! ¡Está chida! La repitación número 4. Que le va a pedir otra vez. ¿Te gusta la canción? No, está chida. Es una de las. También son una de mis favoritas. A ver, ahí les va otra vez. Sirve del pueblo Mima. Vamos. Mijo, Torito, que pases un feliz cumpleaños, mijo. Ahí salúdame a Gisela y a las niñas y a tu mamá. Y a Cesarín, que comen mucho, mijo. Cuídate mucho y los quiero mucho. Ahí velos desde ahorita. Ya ponte para que lo veas. Aquí con el buen amigazo. Dios los ayude, mijo. Cuídate. Y respeto, muchas gracias, en serio. Gracias, gracias. No sé si le van a pedir otra canción, a ver, danos unos segunditos, a ver, creo que está a ver. Yo pensé que le van a pedir otra más, ahorita. Es que, a ver, ahí, a ver. O que no sé si digo que la misma o va a ser otra, ahorita vamos a ver, espérame,
Fíjate, eso sí está bien chido cuando tienen la oportunidad de que se agarran un tamborazo y fíjate, me ha tocado pues cuando se viene la el tamborazo mira, por toda la horita del jardín. El otro día eran el señor y su esposa se fueron de compras y se vinieron acá al jardín, se agarraron el tamborazo y pues vámonos a llevarnos el tamborazo como que dice para el parqueadero porque ya se iban a ir. Y entonces le pusimos ahí que después de las compras, un buen tamborazo. Así de fácil. Hola.
Y bueno, pues ahí saludos para todos los que conectaron, pues especialmente a la familia, que pues nos da un poquito de tiempo para convivir aquí con sus seres queridos. Los guachamos y los guachamos en la Next.